El presidente Carlos Alvarado llamó a continuar con las medidas de prevención que se han tenido hasta el momento para poder anunciar variantes en la estrategia que libra el país contra el COVID-19 el próximo lunes y que podría darle alguna libertad a ciertas actividades para ir tomando normalidad. El día 27, si todo sale en la línea que lo estamos trabajando, anunciaremos siguientes pasos parciales y progresivos en materia de atención de la pandemia, de búsqueda de una nueva normalidad, y el día 4 de mayo anunciaré al país siguientes pasos, principalmente en materia económica. La idea, según el Ministerio de Salud, es comenzar a darle la oportunidad a otros sectores, viendo siempre el comportamiento de la curva de contagio del nuevo coronavirus. Nos interesa mucho también que otros sectores puedan ir poco a poco, con mucha cautela, con mucha rigurosidad, retomando las actividades. Y eso tenemos que ir viendo siempre la respuesta en la curva. Recordemos que la mayoría de la población todavía no ha tenido el virus y que eso nos tiene que hacer caminar con mucha cautela, con mucha disciplina. Para esto, el Ministerio de Salud pondría reglas claras para ciertas actividades tengan la oportunidad de regresar, cumpliendo al pie de la letra cada una de las pautas establecidas. Vamos a emitir unos lineamientos generales del Ministerio de Salud y con base en esos lineamientos que contemplan diferentes aspectos dependiendo del tipo de actividad, así cada sector, cada empresa, cada actividad va a hacer su propio protocolo siguiendo una estructura estandarizada que facilite la verificación por parte del personal del Ministerio de Salud de que se cumplen los requisitos mínimos para poder permitir eventualmente la actividad. No significa tener el protocolo que ya automáticamente se autoriza la actividad. Como indicaba anteriormente, y el presidente ya también lo indicó, vamos a progresivamente retomando o aumentando la capacidad en algunas otras. Para este fin de semana continuarán las medidas que vienen aplicándose desde días atrás.